poder hacer el gran engaño final. Si veis este dibujito, es muy claro, os dais cuenta de que en la parte frontal, la que nos mira a nosotros, de esta pirámide, hay dos colores en este triángulo. Y es precisamente porque está haciendo referencia a esta mínima hendidura que está justo en el centro del triángulo, que provoca estos dos cambios de sombra. Por eso tiene ocho caras, en verdad, y no cuatro como aparenta. Es la gran diferencia con muchas otras pirámides o el resto de pirámides. ¿Y por qué ocho? Mirad, ¿cuántas estrellas tiene precisamente la constelación de Orión? Ocho. ¿Y qué significa el ocho? El ocho, una vez más, a veces hemos de recurrir a la numerología para saber determinar qué nos están queriendo decir. No solo Dios, sino en este caso hasta el mismísimo diablo. Y como el diablo siempre usurpa lo de Dios, pues no va a cambiar mucho el significado de las cosas. Se basa en verdades y luego las tuerce, sencillamente. El 8, tal como ha sido usado por tanto por los templarios como todo lo creado por las catedrales góticas y demás, ¿qué significa? Ya sabéis que tienen ocho puntas en sus cúspides, ¿no? Pues sencillamente el 8 es la cosmología, es el cosmos, es el universo. ¿Por qué el 8 vemos que tiene esa forma de dos redonditas que se juntan y se cruzan continuamente? No se termina nunca, es la inmensidad, es la eternidad. El símbolo de infinito es igual. Es un 8 en horizontal. Horizontal. Sí, sí. O sea que también parece mentira que es las cosas tan claras y tan evidentes que tengas que llegar después de... Sí, porque estamos educados de un modo que vemos lo que tenemos delante, pero claro, no sabemos más de toda la historia de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a medida que vas sabiendo más, puedes ir encajando más datos. Esa es la ventaja, ¿no? Con el paso del tiempo vas viendo aún más cosas, y gracias a Dios, pues ahora nos estamos dando cuenta de que esta pirámide de ocho lados tiene una significación totalmente especial precisamente con Orión. Ya no todas las pirámides, ya sabéis esa forma que tienen, como el cinturón de Orión, de la constelación, sino además esta mismísima pirámide, que ya vimos que, si recordáis, tenía una salida que encaraba precisamente a Sirio, ese perrito, ¿no?, del cazador, con todo lo que eso simbolizaba y significaba. Pues bien, ahora nosotros vamos a ver precisamente un vídeo donde se muestra la pirámide de ocho caras, y es un vídeo de muchos años del famoso doctor Jiménez del Oso, que se hizo muy popular porque salía en programas de televisión española cuando solo habían dos cadenas de televisión en España. Yo era un jovencito entonces. Y el señor este hablaba siempre de asuntos misteriosos. Recuerdo que incluso un diablo del Arca de Noé hizo un reportaje muy bueno al respecto. Y bueno, después sobre todo se lo ha conocido porque hablaba más sobre el tema ovni, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a extraer una parte de este documental donde ya entonces él hablaba precisamente de esta pirámide de ocho caras. Entrémoslo. Ya Petri, el sagaz mensurador de la gran pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochal en 1935. La gran pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha, como si fuera un velo que va descorriéndose, y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos, por eso André Pochal lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la gran pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol, el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada, es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento,
pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde, desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término, la gran pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la gran pirámide no tiene cuatro caras, sino ocho. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la gran pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente debiera coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaba la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones, en épocas de lluvias, acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería, lógicamente, a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? Se trataba, como en el resto de las civilizaciones antiguas, de crear un espectáculo para el pueblo, de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual. Pero no hacía ninguna falta, fuera de lo ceremonial, porque a los sacerdotes egipcios, como a nosotros, les bastaba mirar el calendario para saber cuándo era un solsticio o un equinoccio. De hecho, medían el tiempo mejor que nosotros. Pues habéis visto que él da la explicación de los equinoccios, por eso tiene ocho caras, aunque dice una vez más, reconoce de que, claro, no hacía falta tampoco todas estas maravillas para el pueblo, porque los sacerdotes ya sabían bastante cómo funcionaba todo esto. Pero evidentemente, después de saber todo lo que sabemos, una vez más, miremos cómo esto no estaba en las otras pirámides, sino solo en la principal, que era precisamente la que más reflejaba lo que es Orión en sí. Por eso hecha esas ocho caras, aparte de equinoccios tan matemáticamente perfectos que ellos constataron al hacer estas pirámides, pues además tenía la connotación de que verdaderamente era el reflejo total sobre Orión, donde está el mismísimo trono de Dios. Y ahora